Estamos aquí en la Basílica de San Miguel, custodiados por este gran órgano, que es el instrumento de Bach por excelencia, y estamos dentro de un proyecto que se llama Bach Madrid Project. Mi nombre es Oscar Gershenson, dirijo el proyecto, y aparte de los conciertos que hemos hecho ya y vamos a seguir haciendo, la vertiente divulgativa de la música de Bach la vamos a llevar a través de estas aulas Bach, y esta es la primera. Lo que se habrá escuchado anteriormente, todo el mundo reconocerá como música de Bach, solo que hemos elegido para los primeros títulos música en la cual la trompeta tiene una participación particular como solista, y aparte es un instrumento que todo el mundo, todo el público, cuando lo oye, cuando lo ve incluso, suele suspirar con una alegría, una satisfacción particular, porque Bach, ya nos lo explicará Ricard Casagne, que es el invitado de esta primera aula Bach, al que le doy las gracias por estar aquí. Gracias a ti. Es un extraordinario intérprete de la trompeta barroca y con el que colaboramos ya muchísimos años. Así que lo primero que se me ocurre, Ricard, es preguntarte, ya que hablamos de Bach, ¿qué influencia ha tenido la música de Bach en la historia de la trompeta, una vez que ya las hemos conocido, o pronto la conoceremos si es que vuelves a tocar algo? Pero, ¿qué es lo que él ha aportado a la historia del instrumento? Pues mira, hay algunos musicólogos que indican que posiblemente su padre, Ambrosius, tocara la trompeta. No que fuera músico profesional con la trompeta, porque tú sabes que en esta época los músicos eran multiinstrumentistas. Claro. Todos tocaban tres o cuatro instrumentos. Su instrumento, el de su padre, era la flauta, pero posiblemente tocara la trompeta. Y luego el padre de su mujer, de Ana Magdalena, también, ese fue trompetista en Weimar. O sea, ese está certificado que sí que fue trompetista. Lógicamente, tuvo conocimientos dentro, en el seno de su propia familia. Y luego, pues también tenía amigos, grandes trompetistas, en concreto, por ejemplo, el maestro Gottfried Recha, fue un trompetista talentoso. En primer lugar, fue violinista, fue cornetista, fue trompista, como el papá de Bach, que era multiinstrumentista, pero con la trompeta tenía una habilidad especial. Era una persona capaz de conseguir el cromatismo en el nivel del registro de clarino cuando nadie podía conseguirlo. Ajá. Entonces fue como una conexión entre un músico talentoso y un músico con muy buenas ideas y del trabajo en común, porque yo estoy seguro que colaborarían, trabajarían juntos a la hora de elaborar los materiales para que la trompeta creciera. Hasta ese momento la trompeta simplemente tenía una función heráldica, militar. Incluso en las composiciones anteriores, dentro de la orquesta, no alcanzaba ese nivel melódico que con Bach alcanza. Ajá. Y eso fue posible, pienso que por este gran músico. Por esta amistad. Sí. Y eso le habrá permitido igual a él probar cosas, preguntarle. Correcto. Si tal cosa funciona, si no funciona. Yo, mira, cuando leí en su momento esta sinergia, ¿no?, entre Bach y Recha, se me vino a la cabeza el trabajo que un profesor del Conservatorio de Valencia nos contaba, que a su vez le había contado Manuel Palau, de Ravel. Ravel, el músico francés, iba por el Conservatorio de París, clase por clase, preguntando a los instrumentistas si eso se podía tocar. A ver, profesor de trompeta, ¿esto se puede tocar con la trompeta? Y decían, hombre, se puede tocar, pero es muy difícil. ¡Lo pongo, lo pongo! Y lo ponía. Y Bach hizo, yo pienso, lo mismo. Claro, eso dio un salto a nivel de textura melódica para nuestro instrumento. Ajá. Pienso.
O sea que esto abrió unas puertas especiales al instrumento. Sí. Y evidentemente, por lo que tú comentas, el hecho de haber vivido en un entorno en el cual la trompeta tuviera una cierta presencia, sí, sí. Eso facilitó. Y lo primero, cuéntanos, tienes aquí un montón de hierros, sí. Tubos. De tubos, eso es, y cuéntanos qué son. Pues mira, os he traído una trompeta de la época de Bach, la trompeta para la que Bach escribía su música, que es la trompeta natural. La trompeta natural es la trompeta que se utilizó desde el siglo XV hasta comienzos del XIX, hasta que se inventó el pistón. Esta trompeta, como puedes ver, no tiene ningún artificio para modificar ni la altura del sonido, ni la longitud del instrumento, ni nada. Mm-hmm. Te he traído, mira, una trompeta moderna. Esta trompeta es la trompeta a la que en el siglo XIX, a comienzos, ya se le aplicó a una trompeta natural, empezaron a ponerle pistones. Ajá. Los pistones es un artificio mediante el cual alargamos o acortamos la longitud del instrumento. Ajá. Y mediante eso, pues ahora os explicaré cómo vamos obteniendo todas las notas musicales. Entiendo. Y os he traído también una que igual no la conocéis tanto. Se llama Bach trompeta o trompeta piccolo y es la trompeta más pequeña de la familia de las trompetas. Ajá. Y esta la utilizamos justamente para hacer música barroca, por la tesitura del registro que pide la música barroca para la trompeta. Uh-huh. y especialmente para música de Bach. De hecho, el nombre, yo lo he escuchado siempre, Bach trompeta. A mediados del siglo pasado, del siglo XX, con el tema de la recuperación histórica y del movimiento historicista, uh-huh, se volvió a buscar en las fuentes para reconstruir los instrumentos antiguos, entre ellos las trompetas. Esto quiere decir que hay una interpretación que busca reproducir exactamente, o lo más parecido posible, lo más aproximado, la música de Bach utilizando sus instrumentos y dándole al oído y al público lo que nosotros consideramos más aproximado al sonido que tenía su música. De todos modos, igual tal vez, puedas explicarnos ahora cómo se produce el sonido en cada trompeta y empezar a disfrutar de qué es lo que suena en cada caso. Para explicarte o explicaros el sonido de las diferentes trompetas, mirad, primero os voy a hacer sonar simplemente un pabellón. ¿Un pabellón? Un pabellón. Un pabellón es esta parte del instrumento. Esta trompeta, ajá, no está terminada. ¿Quieres que te sujete algo? Vale, sujétame esto. Me da respeto. A las trompetas, a base de martillazos, se va fabricando la parte llamada campana. La campana. ¿Vale? Entonces, para reforzar esto, se le pone una corona, mm-hmm, y una anilla. Ajá. Todas las trompetas, incluso las de hoy en día, siguen fabricando con una anilla. ¿Eh? Ajá. Vale. Entonces, voy a hacer sonar solo una campana. Antes del siglo XV, no sabíamos cómo doblar tubos. Entonces, por eso lo que tú me has comentado antes de las trompetas largas. Sí. La única forma de conseguir armónicos era alargando los instrumentos. Ajá. Hablábamos con Ricard de esas trompetas que aparecen en las pelis. Exactamente. Y de músicos, o sea, del Rey Arturo. Eso es. Incluso cuando se quiere hacer trompetas en época de Ben-Hur o lo que sea, eran eternas. Entonces, primero, te tengo que decir que para que suene una trompeta, lo primero que tenemos que conseguir es que vibren los labios. Claro. Al vibrar los labios, pasa aire, y ese aire en movimiento, al ponerse en contacto con el aire en reposo, que está dentro de, en este caso, de este pabellón, mm-hmm, se pone a vibrar. Sí. Y según vibre en toda su longitud, en mitades o en tercios, cuartos, va produciendo los diferentes sonidos. Me da la tentación de llamar a un fontanero para que te arregle no, esto. No, esto es para que vierais cómo... Esto no está terminado. Sí, ¿eh? Sí, está claro. Voy a hacer un sonido a ver qué sale, a porque ver. No sé. Sonidos un poco desagradables. No, yo no lo llamaría desagradables. No están afinados.
Entonces, bueno, si estás al aire libre y viene el rey, esto funciona, funciona. Sí. Entonces, cuando ya se empezaron a doblar los tubos, pásame ese pedacito. Sí. Las trompetas naturales siempre tienen la misma forma. Una curva, otra curva, una recta, recta y pabellón. Siempre la misma. Uh-huh. No estaban soldadas como esta, o sea, están tubos a pedazos, a trozos. Uh-huh. Y ahora voy a ver qué suena aquí. Vale. Esta nota tan grave, este es el armónico 2. ¿Qué quiere decir? Que se produce dentro de la trompeta dos ondas. Claro. ¿Vale? Uh-huh. El fundamental es muy difícil de conseguir con estas boquillas. Tendría que tener una boquilla mucho más grande, una boquilla renacentista, uh-huh, para conseguirlo. Claro. Luego, según la trompeta vaya vibrando en tercios, cuartos, quintos, sextos, vamos consiguiendo los sonidos de la serie armónica. Entiendo. Y llega un momento, a partir del armónico octavo, en que conseguimos el diatonismo, que quiere decir todas las notas de la escala diatónica. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Y abundando en lo que comentábamos antes de el movimiento histórico que hace que toquemos con los instrumentos antiguos, mientras este movimiento no existía todavía, las orquestas de instrumentos modernos, habituales, entonces tenían que usar esta trompeta para poder tocar la música de Bach. Y se sigue utilizando. Aunque lo habitual, lo comentábamos ya hoy por hoy. Hay una tendencia desde mediados de la segunda parte del siglo pasado, uh-huh, desde los años 70, claro, en que buscamos pues siempre lo más parecido a la fuente original. Claro, y es lo que por otra parte el público también quiere oír. Sí, ¿cómo sí sonaría, sí, o cómo sonó en su día esta música? Y ahora tú podrías regalarnos algo, sí, para comparar, igual una pieza. Vale, pues mira, te voy a tocar. O igual ir de la moderna a la... O de la antigua a la moderna, ¿qué es? ¿Qué es mejor? Da igual. Para un intérprete, cuando tiene que cambiar de instrumento... A mí personalmente no me gusta cambiar. O sea, cuando toco con boquilla barroca, con boquilla, porque es que el perfil de las boquillas es muy diferente. Las boquillas barrocas antiguas son planas, son... Ajá, ajá. Y el apoyo es muy diferente a las boquillas modernas. Ya, entonces, claro. No me gusta cambiar en ninguna circunstancia. Entiendo. Pero no pasa bueno, nada. Pero hoy estamos haciendo un vídeo para que... Tocaré un poquito con esta, De acuerdo, fenomenal. Venga, pues, para que la escuchéis. Bellísimo. A pesar de que es un... No es... Se llama Bach, pero no es de su época. No es de su época. Y os toco lo mismo para que podáis comparar el sonido. A ver que coja la afinación. Porque esto está afinado a 4.15. Mm. Y el pícolo está afinado a 4.40. Liebster Heiland, oh wie wenig
schaden könnt. Und wenn ich achtes oder Ehren kann, große Y a ti, por lo que se te ve, prefieres de todas, todas, tocarlo con el instrumento antiguo. Sí, estas trompetas son flexibles, permiten implementar colores, variar la articulación, permiten velar el sonido. Estas trompetas, las trompetas modernas, funcionan bien con volumen, con potencia. Estas son versátiles, tienen todo. Y luego lo que me gusta de las trompetas barrocas, en este caso porque tiene agujeros o naturales, es el registro grave, lo tienen amplio. Por ejemplo, esta área mismo, hay un momento, a ver... Este sonido amplio, grande, es imposible de conseguir con una trompeta moderna. ¿Dónde escribe él para trompeta en su obra? ¿Qué lugar le da? Pues mira, Bach para nuestro instrumento nos ha hecho participar en 65 de sus obras. La mayoría son cantatas, oratorios, también obras instrumentales, las suites, el concierto de Brandenburgo, el segundo concierto de Brandenburgo tan famoso. Y normalmente en las cantatas siempre ubica las trompetas en las mismas, digamos, formas. Normalmente en el coro introductorio de la cantata presenta con trompetas y finaliza la cantata en la coral, doblando la voz de la soprano. Y intermedio pues en dueto, en arias, va incluyendo aria con acompañando al solista, al bajo en numerosas ocasiones, al contralto, a la soprano, va ubicando la trompeta también como solista. Entiendo. Como nos conocemos años y hemos tenido oportunidad de charlar, yo creo que a la gente le va a resultar muy interesante que tú les cuentes cómo es que has llegado a la trompeta barroca o a la trompeta natural que ya se han presentado, pero que tenemos ahora la oportunidad de comentar un poco cuál fue tu recorrido personal. Pues mira, a mí desde siempre me gustaba mucho la música barroca, admiraba a Maurice André, al gran trompetista francés. Sí. Y pues yo quería hacer lo mismo, vivir lo mismo, y empecé a trabajar los instrumentos modernos para hacer música barroca. Grabé un disco en su época, tal. ¿Con cuál de los instrumentos que has tocado? Con la trompeta pequeña. Con la trompeta pequeña, sí. Y pues un día terminando, en Valencia teníamos una orquesta de profesores del conservatorio que hacíamos Bach por placer. Claro. Y íbamos tocando por los pueblos, en la ciudad alquilábamos una iglesia, bueno, así. Y un día terminando un concierto en Denia, me acuerdo, a las tantas de la madrugada leyendo el periódico El País, vi una reseña que anunciaba un curso de música antigua sobre la misa en si menor impartido por Harnon Kurt, en el que había un profesor de trompeta natural y tal. Y no sé cómo fue, pues esto de que... ¡A que no hay! y ¡A cogí que no hay ánimo coche, para ir! Para y cogí el coche y digo, me voy. Y llegué a Madrid, ya de madrugada, muy cansado, y digo, no puedo más. Dejé el coche en el aeropuerto, tomé el primer vuelo a Santiago,
Y allí que me presenté, no había seguridad, no estaba yo matriculado en el curso, ni estaba en la orquesta, no es que soy alumno del maestro, pase, pase. Y me senté en primera fila. Te colaste en la boda. Me colé en la boda. Y nada, me presenté al maestro Harnoncourt, y enseguida el maestro Harnoncourt me derivó al maestro Tarr, que ha sido mi padre, un trompetístico, que estaba el profesor en la Escola Basiliensis, en Basilea, la Escola Cantorum Basiliensis, y ahí empecé. Acabamos juntos en una comida gallega con marisco y tal, y ahí empezamos. Fenomenal. Cuéntanos cuál es tu experiencia tocando, es decir, ya ahora después de todo este recorrido con el instrumento. Pues mira, para explicarte un poco la experiencia tocando, vamos a pensar en la misa en sí menor. Misa en sí menor. Por ejemplo, ¿vale? Vaya ejemplo. Gran ejemplo. Eso. No puedo terminar la misa. No tengo que hacer esfuerzos para concentrarme y poder tocar sin llorar. Ya. A lo que se refiere a Ricard es al Dona Nobis Pacem, al final de la misa, que él recuerda, porque lo ha comentado antes, fuera de cámaras, que es la misma música que otro trozo que aparece en la misa, mientras que en el primero puedes tocar, pero en el último, con la carga emocional que ha tenido el transcurrir de toda la misa, efectivamente, a ti te costará tocar y a algunos nos tiemblan las piernas cuando llegamos a ese, y a los cantantes también. Da igual que seas creyente, que no seas creyente. Por supuesto. Te va reblandeciendo el espíritu, te va abriendo poros y te vas llenando de su música poco a poco, como una gota que te va empapando. Es una sensación, yo lo he vivido como público y lo he vivido como intérprete. Como intérprete. Es genial. Es absolutamente así. Así que bueno, vamos a pedirle a José que ponga esto. Dejamos un minuto de silencio de palabra para dar paso a la música.
Bueno, nos hemos emocionado otra vez, solo de oírlo, aunque tú coincidirás conmigo que oírlo y verse no es lo mismo que estar metido en esa, no sé cómo llamarle yo, en esa melaza de afectos que tiene la misa. Y hablando de afectos, este que es un Dona Nobis tan, tan tierno, tan, en donde Bach no solo desea, sino que pide la paz, indudablemente. Las trompetas tienen un carácter dulce y tierno, pero hay otros afectos que el músico, que nuestro maestro va recorriendo. ¿Cuáles otros recuerdas que te hayan dejado impactado? Mira, la trompeta desde siempre tiene el tema heráldico, el tema militar. Bach lo utiliza muchísimo en la misa, en los oratorios, siempre antes de que algo importante vaya a acontecer o vaya a ser cantado por el bajo. Ahora te voy a meter en un lío, ¿por el bajo o por el coro mismo, tal vez? O por el coro también, claro. Yo creo que en los ejemplos que dimos antes, o que tocaste antes más bien, no venía, y tú me dices si te estoy metiendo en un brete, porque sé que estás sin partituras aquí, pero creo que la gente va a agradecer un trocito del comienzo del oratorio de Navidad, si lo tienes en mente. Sí, claro. Y recordaremos que el oratorio de Navidad abre justamente eso, ¿no? La llegada del Mesías, la llegada de la... El anuncio de un mensaje. El anuncio de un Mesías y... Y allí la trompeta es de un carácter totalmente distinto al que acabamos de ver en la misa. Recuérdalo un poco, porque igual después le pedimos a José también que lo ponga, pero que lo ponga completo. Pero que ellos, que el público escuche la trompeta sola también puede funcionar, puede hacernos la idea. Thank you.
Es espectacular una obra de Bach que empiece solo con timbales. Es algo que sorprende, luego ya sorprende menos, pero como tú decías antes, Bach quedó un poco en el olvido, entonces cuando Haydn hace la sinfonía del timbal o la misa del timbal, pareciera que es el primero que lo hace, pero claro, hacía 40 o 50 años ya lo había escrito Bach. Es como si le pusiéramos al oratorio de Navidad el oratorio del timbal, ¿no? O del timbal y las trompetas. Tú sabes, el timbalero siempre va junto con las trompetas. ¿Por qué? Es como una trompeta más, actúa como una trompeta más. Él, en la estructura normal de plantilla que utiliza Bach, la más populosa, digamos, o la que más utiliza, son las tres trompetas y el timbal. Y la tercera trompeta y el timbal normalmente suelen ir juntos, rítmicamente, armónicamente, y marcan la dirección no solo de las trompetas, sino de todo el conjunto orquestal. Claro. Yo me había apuntado cuando íbamos a reunirnos, en el oratorio de Navidad, y por volver a él, y sé que tú lo tienes muy presente, uno identifica justamente la trompeta, como decías tú, a lo heráldico, a algo importante que va a suceder, suele acompañar el bajo, aunque también tenemos una cantata de soprano con trompeta. Y digo esto, voy dejando caer para que la gente vaya a buscar cosas. Solo hay una, ¿eh? Solo una con soprano. Solo hay una, exactamente. Y es curiosa, pero recuerdo ahora la cantata 14, que tiene un área para soprano y trompeta también, que tiene una anécdota particular, porque es una trompeta extraña. El tema de las trompetas también es curioso en Bach, perdona. Sí, al contrario. Porque muchas veces no escribe qué trompeta es la que tenemos que utilizar. Exacto. ¿Sabes? Sí, y ponía ahí a uno a doblar hierros a ver si... Sí, trompeta para esta cantata, a o cómo era. A veces sí que escribe el instrumento para el que quiere. Por ejemplo, la tromba da tirarsi, sí, que es una trompeta que se alarga, que consigue el cromatismo alargando y acortando el tubo, lo pone, pero a veces no lo pone. Se presupone, porque los armónicos que ha utilizado no se pueden hacer con la trompeta natural. Claro, claro. Y volviendo a esto, es que mientras hablas me vienen también imágenes, esa de la cantata 14, que normalmente uno tiende a pensar que la soprano es utilizada en el lenguaje bajiano como el niño, la parte tierna, aquí le reclama a Dios, si se puede expresar así, fuerzas. Y entonces, es una soprano que dice a la vez, no tengo fuerza, y la trompeta representaría la posibilidad, la potencia del Todopoderoso. E insisto, y me apunto a lo que tú dices, más allá de toda fe, esto da igual. Y son curiosas, pero tal vez le podemos pedir a José también que incorpore en esta charla nuestra el último coral de esa misma cantata número uno, porque igual lo cuentas mejor tú, porque es como una nana, sí, y la trompeta... El texto de este último coro dice que preparemos una cuna en el corazón para recibir al Señor. Y justamente el vaivén melódico de la trompeta, paradampa, pararán, tan, padam, pam, pararán, pam, pa. Es una cuna metiendo. José lo va a poner ahora, estoy seguro, así que vamos a darle este instante.
Bueno, Ricard, tal vez para terminar no con una nana, sino la gente se nos va a dormir en el vídeo y yo quiero que vean el próximo. Y tú recordarás el final del credo, el et vitam venturi seculi, en el que ahí tenemos que recordar que la trompeta vuelve a darnos vida, ¿no? Porque la trompeta es la que normalmente trae la luz. Es la... Siempre recordamos que una cantata es un viaje afectivo que debe producir finalmente un alivio en la persona, ¿no? Y esta vida aventurosa sin fin no podía estar representada sino por las trompetas y el timbal. Y yo me imagino, y nos contarás tú, igual con esto ya podemos, ¿sí? La experiencia de, creo que tenemos, o ya lo hemos pasado, algún momento en el que el director de nuestro proyecto enfoca a las trompetas, como que las trompetas miran al resto, cómo es tocar la vida aventurosa por siempre jamás. Una experiencia única. Sí, es una experiencia genial, es una experiencia única. Las trompetas, también otra cosa que tenemos es, como el maestro solo nos utiliza para momentos puntuales, podemos disfrutar. Ya, no estáis trabajando todo el tiempo. No. A menos que fuerais los trompetistas de entonces, que igual tocabais la trompeta y en el área siguiente la flauta. Se marchaban. Son dignos de admirar, los trompetistas de aquella época. Sí, sin duda. Aquella época, igual, no sé, Bach llegaría a ver qué también, tengo. Ricardo. Pero estamos como más centrados, hacemos poco. Ya. Sí, y ellos eran... Tocaban de todo, tocaban a todas horas. Este trompeta del que te comenté antes, sí. Trabajaba de músico de torre, trabajaba de músico municipal, a la vez tocaba en las iglesias, o sea... Le faltaba ser bombero, poco más. Sí, bueno, y sabes cómo murió el pobre hombre. Sí, lo sé, recuérdalo tú. Pues este hombre, después de una de las actuaciones que hizo con el maestro, pues murió fulminado. Dicen que por el efecto del humo de las antorchas, por la presión, la 215 es una cantata muy pesada. No lo sabemos, el caso es que murió y... En acto de servicio. Cosa que no te deseamos a ti, que esperamos disfrutarte muchos años más, sí, Ricard, tocando, haciendo cantatas. Y bueno, te agradezco muchísimo este rato, en el que espero que la gente se lo pase tan bien como yo contigo. Muy bien. Gracias por todo. Gracias a ti. Erden braucht.